Perfecto, entonces ahora podemos movernos a el partido de Grecia contra Herediano. Este fue un partido bastante interesante, bastante bonito, diría yo, en términos generales. Primero hablemos de cómo se plantaron los equipos, y este es un duelo que de viaje se iba a hacer un 4-4-2. Entonces, el equipo mentolado de la semana, Grecia, utilizó a Juan Gabriel Vargas y Agüero como defensas centrales, enfrente del Shaka Ruiz. Axel Quiroz por derecha, Giancarlo Sánchez por izquierda, los interiores fueron Luis Carlos Fallas y Álvaro Sánchez. Por derecha jugó Jarquín, lo cual creo que fue en detrimento para Grecia, pero ahorita andamos en eso. Harry Rojas por izquierda y la dupleta delanteros fue Small y el tanque Castro. Del otro lado, Herediano tuvo unos pequeños cambios. Creo que una de las cosas que a mí me llamó la atención fue el hecho de que la línea de cuatro se mantuviera más o menos igual. Sujander Zúñiga está por la izquierda, Reyes y Keiner Brown, defensas centrales. Orlando Galo por derecha. No me puedo olvidar de Brian Segura, que estuvo de portero, pues, no, después de no recibir ninguna de dos convocaciones. Yelsin Tejeda por el centro con Fabricio Ramírez. Yael López jugó por derecha, que ahí es donde yo creo que hay una pequeña sorpresa, porque yo inicialmente, cuando vi la alineación, yo pensé, ah, bueno, Sujander Zúñiga va a jugar como extremo y van a dejar a Yael López, que ha tendido a ser lateral en una de esas posiciones. Sin embargo, Yael López apareció como banda derecha y Bernie Wulff por banda izquierda. Brian Rojas de titular, lo cual es bastante importante, creo yo, que puede marcar un antes y un después para este Herediano, acompañado de Jendrick Ruiz en una posición un poquito más, digamos que dinámica, con muchísimo, como tiende a hacer Jendrick Ruiz, con muchísimo, digamos, movimiento hacia el medio campo, acompañar la creación. En general, creo que Herediano y Grecia tenían ideas relativamente similares, porque Herediano buscaba trazos largos hacia las bandas en particular, y de ahí cae el primer gol, que cae muy temprano en el partido. Y Grecia por su lado definitivamente estaba buscando atacar de manera directa, tal vez no necesariamente las bandas, porque creo que la razón de incluir a Small era justamente para aprovechar la potencia física y su velocidad en ese tipo de transiciones, y creo que en gran medida lo vimos meterse o tender hacia las bandas, o tender a recoger esos balones largos, si bien la combinación con el tanque tal vez no fue la mejor. Este es un partido que el primer tiempo en particular creo que es bastante grosero con Grecia, en el sentido de que tal vez Grecia merecía un poquito más por lo que fue el partido. Creo que anuló bastante bien a Herediano. Y sin embargo, Herediano se pone arriba en el marcador y entonces eso les complica el partido. Anuló bastante. El único remate que tuvo Herediano fue el gol. Y sin embargo, Grecia terminó como, si mal no recuerdo, creo que fueron como cuatro remates a marco y como ocho desviados. Fue uno de esos partidos donde Grecia realmente se vio mejor, si bien su mayor peligro fue en el balón parado. Entonces, sí, este equipo de Grecia, lo que pasa es que hacia el final del partido se desplomó, tuvo dos goles tardíos, en un segundo tiempo que ya Herediano había tomado como la batuta ofensiva, y pues es un poquito cruel, pero creo que Herediano es premiado por su eficiencia, por esos momentos, castigar. Entonces, no sé qué vio usted de este Herediano, Sebas. ¿Cómo sintió que estuvo el team en este nuevo nacimiento del team campeón, que va a quedar campeón al final del torneo, por supuesto? Me parece que le da ventajas al equipo, ya que parece que están encajando ciertas piezas en donde tienen que encajar. Incluso Yael López, que estaba olvidado totalmente del equipo, vuelve y hace un partido bastante bueno. Tuvo bastantes incorporaciones al ataque contra un lateral izquierdo que es difícil de pasar, como el Tata Sánchez. Y me parece muy interesante que se conjugaron muy bien tanto Ernie Burke como Fabricio Ramírez. Fabricio Ramírez, que podemos decir que tuvo un buen partido, y Bernie Wulff siento que intentó apoyar aún más a Fabricio en esa función para que él se adelantara más. No ser Bernie Wulff
el que intenta tirar el centro o el que intenta ser el que más desborda, sino darle esa opción a Fabricio. Y entonces siento que Heredia poco a poco está encontrando sus herramientas para potenciar a sus jugadores y al menos no depender de lo que haga su Xander Zúñiga en el partido. Sí, yo también quería mencionar, bueno, lo que usted ya dijo, Yael López, para mí uno de los mejores jugadores de este partido, que incluso forzó la sustitución del Tata Sánchez por Richard Steven, que hace rato pues no lo veíamos en Grecia, vuelve y lo hace, digamos, como lateral, que era donde lo estaba utilizando Gilberto Martínez al inicio del torneo. Es probable que lo sigamos viendo en esa posición, porque creo que tiene una tendencia, digamos, defensiva, siempre Steven, por haber sido central. Y que lo podamos ver hacia el futuro en esa demarcación. En general del partido me gustó muchísimo Grecia en el primer tiempo y me gustó mucho también Herediano en el segundo tiempo. Creo que fue básicamente un partido de dos caras muy marcadas, con la diferencia de que Herediano sí logró definir en el segundo tiempo lo que generó y que además pues recibe noticias positivas. Por ejemplo, el regreso de Yael López en una posición que creo que hablábamos. Y para ligarlo un poco con cuando hablamos de los jugadores sub-23 en el video de YouTube, dijimos ahí que ya él no tenía muy definida su posición todavía, ¿verdad? Ahora lo vemos como un volante por fuera, que para mí es lo que más se le ajusta a sus características y hace un muy buen partido. Entonces probablemente, o espero que lo sigamos viendo en esa posición. Por el lado de Grecia, creo que hay muy, muy buenos rendimientos en el primer tiempo, pero el equipo se termina cayendo en el segundo tiempo. Y algo que me faltó mencionar es lo de Francisco Rodríguez. Creo que es muy positivo que vuelva al gol porque sabemos que es un jugador que puede tener o puede generarle muchísimo en ofensiva al Herediano y sabemos que tiene mucho potencial pero que no ha podido tomar confianza a lo largo de este torneo. Si Herediano puede recuperar esa ficha, puede además potenciar lo de Brian Rojas, puede meter nuevos rendimientos como el de Yael López, creo que podemos ver un equipo que puede subir mucho en el torneo. Era campeón, es lo que estoy diciendo. Creo que algo con ese gol de Francisco Rodríguez es que la definición es una vulgaridad, es demasiado buena. La definición es de un jugador así como si se tuviera toda la confianza del mundo, a pesar de que tiene el rato de no jugar por rendimiento. Pero bueno, Era el forro. bienvenido sea, bienvenido, sí, bienvenido sea, porque yo encantado de que Francisco Rodríguez esté jugando bien, porque es un jugadorazo. Sí, sí quería devolverme tal vez a lo que usted mencionaba de Richard Steven, que me parece que es el cómo usa ese lateral izquierdo en particular, creo que termina siendo bastante indicativo de cómo plantea el equipo el Tuma. Y en muchísimos momentos este equipo de Grecia lo que hace es que cuando tiene la bola deja tres atrás, los dos centrales obviamente, y uno de los dos laterales. Lo que pasa es que el lateral que tiende a hacer eso es el lateral izquierdo, por definición del sistema. Entonces, lo que tiende a pasar es que Quiroz subía un montón, y el que se terminaba metiendo o acomodando esa línea de tres, terminaba siendo el lateral izquierdo. Inicialmente, Giancarlo Sánchez, que además me parece que que no es su fútbol. Su fútbol no es cumplir como un lateral defensivo, un lateral que tiende hacia la central, como a Richard Steven tal vez se le da un poquito más normal. Entonces terminaba siendo una línea de tres donde quedaba Giancarlo Güero en el centro, Vargas por derecha y Sánchez por izquierda. Y creo que eso lo complicó bastante. Y creo que además lo que termina pasando, y creo que la razón por la que Stevens no está siendo seleccionado es porque la línea de cuatro se vuelve muy angosta. Y creo que en ambos dos, en ambos funcionamientos, tanto la línea de cuatro angosta como la línea de tres en posición, los deja muy susceptibles a ataques por las bandas. Entonces yo creo que ahí fue donde Herediano logró terminar de volcar el partido a su favor, fue generando ese tipo de diagonales. Donde Fabricio Ramírez yo creo que cumplió un rol muy importante de transición de defensa-ataque y de abrir esas jugadas. Usted decía en las alineaciones que hubo detrimento en el juego de Harkin. ¿Puede darnos las explicaciones del por qué? O sea, yo tengo aquí apuntado uno de las notas que tomé es
Es claro que al esquema de Grecia le faltan ciertos jugadores para que potencie el peligro ofensivo. Para mí, Harkin es uno de esos jugadores. Por la banda derecha fue más peligroso Quirós que Harkin. Se vio haciendo un poquito más, siendo muchísimo más ofensivo. Y muchas veces yo sentía que Quirós arrancaba de una posición más atrasada y terminaba en una posición más adelantada que Harkin. Harkin estaba ahí como muy, muy tieso, llamémosle, para usar palabras muy corrientes. Pero al final de cuentas, creo que. Este es un equipo que necesita, en el partido siento que ni Harry Rojas ni Harkin pesaron, pero Harkin en particular siento que no se vio casi en todo el partido. Rojas de repente tenía una que otra jugada, pero Harkin estuvo bastante, bastante nulo y creo que eso le duele muchísimo al equipo griego. O sea, requiere una cierta constancia de sus jugadores y siento que Harkin este fue un partido súper, súper bajo en realidad. Yo quería además señalar un aspecto de Grecia en particular, y es que creo que el equipo se derrumbó, se podría decir, a partir de que se gastó muchísimo durante el primer tiempo. Yo sentí que tal vez Martínez, ¿verdad?, siempre les pide muchísima intensidad, pero tal vez el equipo no está del todo preparado para eso. Y entonces, al verse que a pesar de lo que ellos habían dado en ese primer tiempo, no recibieron los réditos en términos de goles. En el segundo tiempo, tal vez el equipo ahí fue donde sí se vio evidenciado en términos de que sus niveles de energía ya habían bajado. Jugadores como Harry Rojas tal vez ya se estaban quedando un poco, el mismo Álvaro Sánchez, ¿verdad? En esa posición donde le exigió un mayor recorrido defensivo. Y a partir de ahí, Herediano empezó a deportar con mayor facilidad con un rival que ya estaba claramente desgastado. Eso me parece que es una señal de alerta para Grecia, un equipo que hemos visto muy sólido a lo largo del torneo, tal vez con el asterisco del partido en Alajuela, pero aparte de eso, creo que hasta ahora es que se le ve frágil defensivamente en un tiempo y creo que se debe sobre todo al desgaste acumulado, ¿verdad? Creo que es algo que tendrá que manejar Martínez, le hemos visto signos de muy buen entrenador y tendría que incorporar eso como un tema a considerar para el futuro de Grecia en el torneo. Sí, el tema ahí es como hablar de si se va a corregir a través de mejorar la condición física de los jugadores o de establecer sistemas un poquito menos agresivos o que requieran un poquito menos de ejercicio. Y yo ahorita estaba hablando de Fabricio y me parece importante mencionar que para mí es el mejor jugador de ese partido. Este es un partido que es bonito justamente porque termina uno viendo ciertos jugadores que merecen, porque perfectamente pude haber dicho, por ejemplo, Álvaro Sánchez también, que tuvo un partido muy bueno Ya él. hasta que salió sustituido. El mismo Yael, que ustedes ya mencionaron, que también tuvo un partido destacado. Me parece que lo de Yael sin Tejeda también fue muy bueno y terminó saliendo por lesión. Pero creo que Fabricio terminó siendo el jugador que marcó diferencias cuando el partido estaba tallado, es decir, cuando estaba más equiparado. Fabricio fue el que terminó no solo anotando el gol, pero sino llevando a Grecia a pasar de un primer tiempo en el cual estaban siendo superados a un segundo tiempo en el cual mejoraron lo suficiente como para sentirse justos ganadores del partido. Entonces creo que eso es muy importante mencionarlo. Y nada más como un detallito muy irrelevante para cerrar, creo que hay que mencionar que Jendrik Ruiz terminó como interior este partido. Obviamente ya con el 3-1 fue que ya se posicionó en ese lugar por la lesión de Yeltsin Tejeda, pero creo que ese tipo de jugador hay que valorarlo en su contexto donde le brinda soluciones al equipo. Y yo creo que este partido Heredia también se ve bien y Fabricio se ve bien porque se pudo asociar con más jugadores por ese movimiento de Jendrik. Sí, cuando usted dijo lo de un detallito, pensé que iba a hacer una queja al respecto de los dos uniformes claros, que es lo que yo hubiera hecho. No, iba a dejar eso completamente de lado, pero ya que lo di, el comentario estuvo ahí. Un detallito sutil al principio, por eso los mencionaba como mentolos, pero bueno, ya di, eso es un tema que cada vez me hace sentirme más viejo cuando estamos quejándonos de, ay, los dos uniformes son claros, o ay, los números de Santos no se ven, ese tipo de cosas termina uno sintiéndose como la persona más amargada del mundo. Pero bueno, volviendo al tema,
Me parece que este es un muy buen partido para Herediano y creo que este es uno de esos partidos donde tal vez Luis Marín se le empieza a ver un poquito la mano y se puede empezar como a emocionar de lo que puede terminar siendo el Herediano de Luis Marín, en especial si rescata a sus jugadores, rescata a Brian Rojas, rescata a Jendrick Greer, rescata a Fabricio Ramírez de rendimientos Punto de o, inflexión. digamos, sí, punto de cambio ahí hablamos.